llegada a Sanxang. Ahora a buscar un taxi para ir para el hotel. Por suerte esta vez toca el Ramada. Igual el hotel de Mokpo no estuvo para nada mal. Así que bueno, vamos a ver qué onda esta ciudad, si podemos recorrer un poquito porque llegamos relativamente temprano. Son las 5 de la tarde, así que quizás con suerte se pueda recorrer un poquitito, aunque sea la zona cercana al hotel, antes de ir a cenar. Bueno, segundo hotel aquí en Corea, en el Ramada. Y la disposición es así. Tiene la ducha. Tiene el baño con el inodoro nuevo electrónico. Inodoro del futuro. Aquí la bacha. Perchero. Y la habitación con el escritorio, un mueble, una ventana ahí a lo lejos y el minibar y la tele. Bueno, parece que estamos en Nueva York, pero no, es Corea esto, ¿eh? Bueno, esto es la entrada a un parque y está ahí la pagoda esta, el templo, pero lo están arreglando ahora. Bueno. Yeah. Bueno, esos perritos son muy, 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 muy solicitados aquí en Corea. Por eso es que tenían solamente de esa raza en la perrería, porque es un lugar donde solamente venden perros. Acá estoy con mis colegas coreanos paseando. Ahí tenemos el edificio con bueno, esto es un callejón típico coreano. Y estamos yendo a un restaurante para cenar. Son las 7 de la tarde. Así que aquí llegamos al restaurante. Hay que sacarse los zapatos. Hay una pecera aquí abajo. Dice fish. Wow, ¿qué es esto? Bueno, ya nos han preparado la mesa, ¿eh? Bueno, principalmente sashimi de carne de vaca y de pescado. Bueno, aquí está abriendo un vino coreano que aparentemente
Coreano, coreano wine. Oh, my God. You know, our previous president, his name was Moon Jae-in, Mr. Moon, sat here. Oh! Entonces estoy sentado en la silla donde estuvo sentado el ex presidente. Former president. Ah, esto es un papel. Bueno, ahí tenemos el vino. Y están agregando más platos. Bueno, esto es un pescado fermentado que es aparentemente peligroso. Acá tenemos unas sopas y bueno, ya estamos de poquito armando todo. Bueno, el pescadito este al final tiene un olorcito como a pies sucios que estuvieron caminando 3 días sin lavarse adentro de unas medias bien gruesas. Pero comiendo la combinación de los tres, no se siente el sabor feo ni el olor y es bastante rico. Tiene una textura rara, eso sí, cuando lo mordes es un poquito cartilaginoso. Bueno, trajeron un caldito acá con carne y esto es... Eggplant, rellena de cerdo. O sea, berenjena rellena de cerdo. Y trajeron también. Así que tenemos un poquito de todo como para ir comiendo ya. Bueno, unos tentáculos de pulpo y unas hamburguesas. La sopita esta de alga. Bueno, la comida no para de llegar. Más y más platitos. Entonces lo importante es el... Yeah. I'm waiting for be more cold. Y lo importante acá es el kimchi, ¿no? Para taparle un poquito el sabor feo al pescadito. Bueno, el taxi tiene publicidad interna. Bueno, yendo a visitar al segundo cliente, así que bueno, segundo día de trabajo fuera de Seúl. Visitando el segundo cliente, mañana volvemos, hoy a la noche volvemos a Seúl para ver otro cliente mañana y dar el workshop en Phoenix. Así que semana quitada no pude salir a hacer nada más que ir a comer con ellos. Sí, me uso el mejor colchón. Y al lado, otro lugar de café. Bueno, de vuelta en la estación de Guangzhou, Songjiang, y ahora de vuelta a Seúl. No pude pasear nada, cliente tras cliente, así que bueno, veremos si en Seúl puedo hacer algo hoy a la tarde cuando llegamos. Son unas 3 horitas desde acá hasta Seúl. Bueno, van a ser las 5 de la tarde y ahí está el tren que nos tenemos que tomar, que es el de las 5:32, el 4:26. Ese es el que nos lleva a Seúl.
Bueno, me senté acá como para poder ver a qué hora llega. Bueno, café frío mientras espero el tren. Si hay algo que extraño estando en China es tener café. Así que bueno, y los anteojos son para leer, porque bueno, ya la edad y un par de cosas más hacen que uno necesite anteojos para leer. Pero bueno, no veo la letra chica, pero a los boludos los veo venir de lejos. Y a los hijos de puta también. Así que bueno, viajando a Seúl ahora en un ratito, faltan nada, 10 minutos, 15, como para ir a la plataforma y después a tomar el tren para ir a Seúl. Bueno, así es como indican la posición de los vagones, dependiendo en qué sentido van y la marca. Entonces uno sabe dónde se tiene que parar en el andén para subirse al vagón correspondiente que le ha tocado en el momento que compró el pasaje.